música de Luis Miguel? Sí, claro. Él sobre todo pone la música de Luis Miguel. Bueno, a él le gusta, ya sabes, Julio Iglesias, Luis Miguel. Sí pone románticas, también pone, sí. ¿Mandé? No, pues lo que pasa es que, no, como anécdotas, yo que me acuerdo. Una que uno se haya compartido en su momento. Una que no les haya compartido en su momento. Un encierro por ahí. ¡Ay! Nunca te lo diría. No, tampoco. O sea, mi marido no es celoso, pero tampoco. Sí, ni él me ha preguntado. No, 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 no. Hay que dejar. Esos son los que se torturan, los que andan preguntándole a las novias qué hicieron, con quién estuvieron y que hasta dónde. Esos son hombres celosos, inseguros y que siempre quieren un pretexto para estar peleando. Entonces, no, mi marido. Ni yo le pregunto, tampoco. Oye, ¿pero solamente fueron besitos o si hubo...? ¡Ey, no te voy a decir! Oye, Luz, pero ahora es espectacular, te estás jugando muchísimo, cada vez te ves muy bien. ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué te tomas, mi vida? No, pues hay que cuidarse, ya sabes, todos los tratamientos de belleza, cuando son posibles y lo que sea posible, hacer ejercicio, comer sano, la verdad es que pues nada más. Nada fuera de lo que no podamos hacer todos a nivel personal y en casa. ¿Y harta pasión echas mucho en casa? Dice que el sexo es una buena... Ay, no, muchachos, ustedes están bien calientes, seguro. Por eso están calientes. O sea, está bien que el domo y el sol esté fuerte, pero ustedes, o sea. Vamos a traer un balde con hielo. Ustedes ya están prendidos. ¿Cómo le has hecho para también manejar la situación con tu hijo, para darte tu tiempo? Todo eso, ¿cómo lo llevaste? Pues mira, ay, a mí también me pasan como ustedes, también uno sale de repente caliente en unas en lugares y gente que no a lo mejor está tan consciente de que es un niño, o ni sabe, la gente no sabe, ignora mucho la gente con, ignoran mucho a la gente, bueno, no, vaya, la gente no sabe lo que es el autismo, entonces como ignoran el tema, pues no te tratan bien, ¿no? En algunos lugares, cuando ven que la actitud o la conducta de tu hijo no es la normal o la común, pero eso es falta de cultura, falta de educación, falta de información, pero falta de ganas también de los lugares públicos de saber más del tema y hacerlos inclusivos. Parques inclusivos donde exista una placa donde digan este parque es inclusivo para niños con autismo, TDA, etcétera, etcétera. Y nuestro equipo está entrenado para identificar, saber y guiar a los papás o familias que vienen con este tipo de niños. Oye, ¿y a ti para en algún momento se te ha complicado entender toda esta parte del autismo para poder pues, llevarlo? Ya lo dominas, ¿no? Pues no, mira, ya me tocó vivir esto y bueno, Dios me lo mandó porque pues así tenía que ser y punto.